Muy buenas a todos, chicos, y bueno, vamos a comentar lo que ha sido el primer partido de la Chavineta, el primer partido del Barça 2022-2023 de la pretemporada, partido amistoso contra el Olot, y la verdad, bastante decepcionante, 1-1. Me esperaba un poquito más, es cierto, tampoco hay que hacer aquí ningún drama, madre mía, desastre del Barça. A ver, tampoco, vamos a también ser un poco consecuentes, Es una pretemporada, la mayoría eran jugadores del Barcelona B, no estaban ni los internacionales ni nada, pero sí que es cierto que yo me esperaba un poquito más. Es decir, teníamos jugadores como para ganar. Segunda parte, ha jugado Pedri, ha jugado Ansu, también jugó Aubameyang, que ha marcado gol, Pablo Torre, que sí. Es decir, el Barça al final hoy tenía un equipo como para ganar. Sí que es cierto que están sin rodar, que están sin ritmo, que acaban de venir de las vacaciones, que sí de beber, que sí de comer mucho, de no hacer nada. Es normal que al final cueste un poquito más. Están solamente probando cosas, es cierto, pero bueno, yo me esperaba un poco más de este partido. Es verdad, me esperaba un poquito más, un poco más de ritmo. Cosas positivas, por supuesto, debut de Franquesi, me gustó bastante. La verdad es que hacía falta un jugador así, hacía falta un jugador como Franquesi. Mañana hablaré un poquito de ellos, pero sinceramente creo que haya estado muy bien. Hacía falta un jugador de este perfil, ha sido un muro, balón que pasaba por donde él estaba, no pasaba. Él es un muro, recuperó muchísimos balones, bien en la construcción de juego, bien al primer toque, me gustó bastante. Pablo Torre, un espectáculo. Pablo Torre ha dejado unos detalles muy buenos y Pablo Torre es un jugador que a mí me ilusiona, que tiene mucho talento, que tiene muchísimo futuro y creo que ha hecho una primera parte bastante buena, sinceramente. Hizo una jugada muy buena con un caño incluido, balón para Aubameyang que tuvo ahí el mano a mano, la pararía el portero, pero bastante bien. Nico González hoy jugó como pivote, lo probó ahí Xavi Hernández, os lo dije hace creo que 5 o 6 días que Xavi quería probarlo como pivote, hoy así ha sido y lo ha hecho bastante bien, me gustó. Y bueno, por lo general, bien, el Barça sí que jugó mejor, está claro, el Barça hoy jugó como para poder ganar, pero nos faltó un poco de intensidad, nos faltó un poco de ritmo, nos faltó muchas cosas que lógicamente en un partido así no vamos a ver. Creo que empezaremos a verlo contra la Juventus, el Real Madrid, partidos que ya son más serios, partidos que aunque sea por orgullo no quieres perder, pero es verdad que, bueno, es un partido de estos que tampoco hay que tener muy en cuenta. Como digo, lo más destacable, el gran debut de Franquesi, que a mí me gustó, y el debut de Pablo Torre, que también me gustó bastante. Es decir, yo creo que es lo más, es lo mejor de hoy. Nico González me gustó, luego disparo de Azde en el minuto 5, empezaba mejor el Barcelona y como digo, minuto 9 fue el jugadón de Pablo Torre con caño incluido, pase para Aubameyang y para donde el portero, bastante buena. Luego sí que el Barça empezó ahí con una presión, el Barça por supuesto tenía todo el balón, toda la posesión. Luego minuto 19, Aubameyang le daría el palo tras una buena parada del portero, otro paradón al palo a Aubameyang, por lo cual, a ver, el Barça ya merecía ganar, el Barça ya merecía ir por delante, luego bien que sigue jugando bien, luego saque. Minuto 28, saque de portería casi de Ter Stegen, asistencia para Aubameyang, Aubameyang que vio la mala salida del portero rival, que lo hizo muy mal, pero la definición de Aubameyang fue muy buena, gran definición y gol. Gol de Aubameyang, 0-1, gran definición, gran gol y asistencia de Ter Stegen, pase largo muy bueno, y Aubameyang, que la verdad es que ha empezado bastante bien esta pretemporada, creo que va a ser otro año muy bueno de él, se le ve que está bastante rápido, que está bien en forma, lógicamente le queda mucho que mejorar, ritmo de competición, etcétera, pero bueno, esto es muy bueno, que comience el primer partido y marque un gol, ya te da confianza, ya te da moral, esto es muy importante. Luego, bien Pablo Torre, bien Azde, hizo ahí un par de jugadas muy buenas, con desborde y tal. Luego, a balón parado, al palo. Ellos, a balón parado, otra vez el Barça bastante mal. En defensa no me gustó mucho, la verdad, al palo. Y luego, minuto 45, penalti de Mika Mármol. La verdad que se equivocó el defensor del Barcelona. Penalti un poco absurdo y gol de ellos, 1-1, empataba justo antes del descanso. Llegaríamos con esto al descanso, 1-1. Y luego cambios prácticamente todos. Entraría entre ellos Alex Collado, que me gustó bastante la segunda parte. Entraría Pedri, Pjanic, Ansu Fati y Alejandro Valde, entre otros. Bien Ansu Fati, intentándolo, también muy activo. Alex Collado, de los que más me han gustado, muy activo. La verdad que ha hecho una segunda parte muy buena, para mí quizás de los mejores. Muy activo, intentándolo por la derecha, por la izquierda. Jugador que parece que va a contar con bastantes minutos. Jugador que parece que Xavi confía bastante en él. A mí me gusta mucho, considero que tiene talento.
creo que tiene bastante calidad y vamos a ver cuánto juega este año. Luego al palo, minuto 67, Valle, tras un gran pase, la verdad, al palo el Barcelona, segundo palo del partido, que poco se habla también de esto. Un Barça que dominaba, pero sin apenas ocasiones de gol, quitando eso. Pjanic, me gustó bastante, jugó ahí como pivote, me gustó bastante Pjanic, la verdad, ha estado bien. Yo sigo pensando que Pjanic es un buen futbolista. Lo que pasa es que cobra una grandísima cantidad, pero Pjanic yo creo que con minutos, siendo regular, yo creo que con Xavi, si finalmente no sale, creo que puede ser importante y creo que puede ser un jugador más que utilizable y más que útil, porque en la Juventus siempre fue un jugadorazo. Es así, a mí Pjanic creo que no me disgusta. Como digo, ha jugado muy bien, eso sí, el partido bastante aburrido, hay que decirlo, muy aburrido. Luego, minuto 79, la tuvo Pedri mano a mano, lo intentó irse del portero con un regate, no le salió. Como veis, es un partido también para intentar inventar cosas, para intentar hacer cosas que no harías en un partido más así, más serio. Pero intentó el regate Pedri, se la adivinó el portero y luego otra de Pedri, que tenía un pase un poco mejor, pero decidió disparar él y también la pararía el portero. Y luego casi perdemos al final tras un palo de ellos. Tras dos ocasiones, bien Iñaki Peña, el portero, que sustituyó a Marc-André Ter Stegen, y al palo ellos al final casi incluso perdemos. La verdad, a ver, un empate nunca es bueno. Al final, hoy el Barça creo que por plantilla tiene que ganar, es cierto, pero tampoco creo que haya que hacer aquí ningún drama. Hay que hacer aquí tampoco ahora mismo, madre mía, hemos perdido, ya no valemos para nada. Es un partido amistoso, es el primer partido. 11 jugadores diferentes en la primera parte que en la segunda, jugadores que no están de jugar juntos, jugadores con falta de ritmo. ¿Deberíamos haber ganado porque somos el Barcelona? Por supuesto que sí, es así, estoy un poco decepcionado, es cierto. Pero bueno, que ya está aquí, que este es el primer arranque, quedan todos los internacionales, quedan también los fichajes. Bueno, hay que tener paciencia, hay que tener confianza, no seré yo el que por un partido amistoso vaya a machacar a nadie. Y quiero sacar las cosas más positivas. Ansu Fati ha jugado 45 minutos, se le ha visto bien. Pedri un poco más de lo mismo y también Pablo Torre, que ha debutado, en mi opinión, con bastante ilusión, me gustó mucho. Y Frank Kessié, un poco más de lo mismo. Los dos fichajes que hoy debutaban lo han hecho con bastante buena nota. Así que, en fin, hasta aquí mi análisis, hasta aquí mi opinión del primer partido de la pretemporada del Barcelona. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. ¿Estáis decepcionados? ¿Sí? ¿No? ¿Esperabais un poquito más? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis como yo que no hay que hacer un drama porque es un partido amistoso y punto? En fin, chicos, dejadme todo en los comentarios. Por supuesto, apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.